yo soy Gandai69 en este nuevo gameplay de nada más y nada menos que Zelda de Minish Cap. Estaba dudando un poco del nombre, no sé por qué. Pero bueno, vamos a bajar por aquí. No sé exactamente hacia dónde tengo. Ah, no. Conseguimos la roca, ¿no? Tenemos que entregársela ahorita al mismo que nos está haciendo la espada. Entonces yo creo que hay que transformarnos. Transfórmate, esto. Debería ser por acá. En teoría. Así que vamos, ahí está. Vaya, no has tardado en volver. Nosotros también hemos terminado ya. Mira, mira, esta es la nueva espada blanca. Genial, ahora es verde. Has conseguido la espada blanca. Es preciosa y brilla muchísimo. Ahora guarda la espada Smith. Dicen que si otorgas los poderes de los cuatro elementos a la espada, se convertirá en una espada sagrada. El anciano del bosque me ha contado que para otorgar los poderes debes ir al santuario. El santuario está entre el mundo de los Minish y el mundo de los hombres. La entrada a los dos mundos está en algún lugar del castillo de Hyrule y solo se abre una vez cada 100 años. Cuando hayas otorgado el poder a los cuatro elementos, a la espada podrás pedir un deseo. Seguro que lo consigues. ¡Ánimo! En esta aventura. Ok, ya tenemos una nueva espada. No sé si la... Ah, sí, sí la podemos usar. Supongo yo que debe ser más fuerte, ¿eh? En teoría es la espada legendaria, pero todavía no es legendaria, ¿no? O sea, nomás la... como que la compusieron. Así que, les digo, en teoría debería ser más fuerte. Ahora, de nuevo, no tengo idea hacia dónde ir, así que simplemente iré a Hyrule. Vamos a probar un poco la espada, a ver qué tal. O bueno, creo que de un golpe lo destruyó y antes lo destruíamos de dos golpes. Entonces, parece ser que sí es un poco más poderosa. Sí, es bastante más poderosa. De un golpe los vencemos a todos. Muere, muere. Soy pro. Iremos bajando toda la montaña porque aquí ya logramos el objetivo de conseguir la primera piedra, la primera medalla. Iba, no sé, pinche Pokémon me tiene traumado, pero no, no era la primera medalla, era la primera piedra. Así que creo que era... ¿Por dónde vengo? ¿Por acá? No. ¿Por aquí vengo? Sí, por acá vengo. ¿Más rupees? No, ya tengo 100. Ah, diablos. Ok. A ver, aquí mueres. Vamos a atrapar otra hada. Así ya tenemos vida para el rato. Entonces, por si las dudas, no quiero arriesgarme a no llevar vida. Entonces vamos a llevarla. Igual y estoy haciendo mal porque necesitaría la botella para el agua, pero no creo que necesitemos más agua, ¿eh? Sinceramente no creo que necesitemos más agua. ¿Será que aquí? Aquí parece que hubiera algo, ¿no? Según yo. Vamos a bajar, no nos vaya a hacer daño. No hay nada, no hay nada. Bueno. Tenía que probar, no vaya a ser que haya algo por allá. A ver. Ahora podemos cruzar por donde haya huecos. Entonces hay que revisar. Esto no, no lo puedo quitar con nada, ¿verdad? Todavía. No. Entonces hay que revisar por donde no podíamos cruzar. Y ahora sí vamos a poder. Básicamente. Gracias a esta varita mágica que acabamos de ganar por ahí. A ver, por aquí no. Es que no sé por dónde podríamos... Ah, aquí, aquí, vean. Aquí podemos cruzar. Aquí podemos subir. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a subir. A ver qué hay por acá. Y que activamos el puente. Perfecto. Bueno, y activamos una cosita más. Vamos, bájate. A ver si encontramos bombas. Con un poquito de suerte. ¿Esas conchas para qué conchas sirven? Bueno, ya cruzamos. Ya cruzamos. Un paso más adelante. Que creo que en realidad era un paso más atrás porque esto es parte de Hyrule, ¿no? ¡Oh! Pero ya recordé dónde no podíamos pasar antes. ¡Ja, ja, ja!
A ver, vamos a ir para acá. A ver, esto es con las bombas. ¿Ya pasé aquí? No sé si ya vine por acá, ¿eh? Pero vamos a revisarlo. Vamos a quitar la bomba, vamos a volver a poner esto. Diablos, de quitar la bomba. Ok, vamos a bajar. Primero por acá y luego por allá. Vamos a ver. Cinco bombas, perfecto. Esto todavía no sé para qué sirva, así que nada por aquí, nada por allá. Esa es la misma entrada de ahí abajo. Tenemos un corazón nuevo. Trozo de corazón. Ya tienes dos trozos de corazón. Consigues dos más y tendrás una vida. Perfecto. Nos faltan dos trozos de corazón más. Bueno, aquí no podemos hacer nada. Definitivamente. Vamos hacia arriba de nuevo. ¿Y esta entrada entonces cuál es? Ah, no, no, no. Ok, ya entendí. Esa entrada era más arriba y esta era otra. Oh, ok. Ok, estamos en los jardines del castillo de Hyrule. Todo lo que me dijo el señor de que se abre solo una vez y todo eso, supongo yo que todavía no lo podemos hacer. Entonces, no tiene caso que estemos en el castillo de Hyrule. Lo que debería hacer es ir, a ver, aquí hacia abajo. Porque según yo recuerdo, había una zona donde había un hueco igual de esos. Y no podía cruzar por lo mismo. Creo que era aquí. Oh, diablos, malditos. Dejen de quitarme corazoncitos. No la necesito, pero dámela. Aquí. Oh, maldito seas. En teoría podría. No. No pude. Ok. Entonces. Por aquí ya vine. Tengo que buscar para dónde es, chicos. No tengo otra vez ni la menor idea hacia dónde tenemos que ir. A ver ese pajarito de allá. ¿Cómo nos convertimos en Minish por acá? A ver, vamos a ver si este no. ¡Hola! ¡Una nueva espada! Has mejorado bastante tu técnica. Creo que estás preparado para nuevos movimientos de espada. Perfecto. Pongamos a prueba tu espada. ¿Quieres hacer otro movimiento? Sí. Igual nos ayuda a cruzar algún otro lado. Bien, enseñaré un movimiento nuevo. Rompe rocas. Presta atención. Primero un jarrón con la espada. Eso es todo. ¿Lo has entendido? Sí. Bien, bien, me alegro. No habrías sabido qué hacer si me hubieras dicho que no lo habías entendido. Claro, que no basta con entenderlo, debes saber hacerlo. Moveré tu cuerpo directamente para mostrarte cómo se hace. Ok. Allá vamos. Marioneta. Toma. Marioneta. Está genial su poder. Ok, ahora ya podemos romper jarrones con la espada. Ahora intenta hacerlo tú solo. Rompe jarrones con tu espada. No tienes mucha ciencia, eso es. ¡Eh! ¡Lo logramos! ¡Bien hecho, joven guerrero! Llévate este pergamino del tigre. Y se te olvidaba cómo realizar este movimiento con espada. Ábrelo para consultarlo. ¿Cómo se va a olvidar romper? ¡No chingas! Ahora mi pregunta es, ¿con esto podré romper la piedra que me estorba? Vamos a ver si nos da otro. Vuelve cuando tú puedas correr tan rápido como el viento. Ok. Cuando corramos más rápido con el viento. Supongo yo que hay botas o algo así por acá. Miau, me dice el gato. El gatete. Vamos a ver aquí qué hay. Parece que no hay nadie. Será mejor que no entremos. Oh, pero podemos saber. Pero vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Aquí había otra entrada o algo así, ¿no? Bombas. Recuerden que ya podemos llevar 30 bombas. Entonces no está nada mal. Ir consiguiendo bombas. A ver, por aquí. Ya parece que está. Ok, creo. En primera tenemos las bombas. Pero bueno. No la puedo romper. Así que hay que poner las bombas. Vamos a romper bombas. Bombas, bombas. Listo. Vámonos. Por aquí no sé si. Creo que ya habíamos venido por acá, ¿eh? No estoy seguro de las cosas. Mueran, 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 mueran todos. Pero vamos a ver si ya podemos cruzar en algunos lados donde antes no, ¿eh?
No estoy seguro de lo que podemos o no podemos hacer ahora. Mora, 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 mora. A ver, por acá. Esto quiero echar. Estas rocas de acá. Esas rocas las tengo que empujar de algún modo. No, no puedo brincarlas. Entonces. Ah, por acá, por acá, por acá. Perfecto. ¡Oh, encontré un camino! Cascada Shera. ¿Estos locos? ¡Oh, puedo romper estas rocas ahora! Genial. ¡Oh, diablos, son bombas! Supongo yo que con esto puedo quitarle sus bombas. ¿O no? ¡No! ¡Solo me tiran sus bombas! ¡No! Ok, voy a quitar eso. Supongo que esto me va a estar sirviendo en esta zona. ¡Córrele! ¡Oh, diablos, me ahogo! Soy tan inteligente y genial. Has conseguido otro trozo de corazón. Tienes tres trozos de corazón. Consigue uno más y tendrás una vida. Perfecto. Ok, ahora podemos bajar por acá. ¡No! ¡Aquí no hago nada! Ok, creo que solo era un secretillo para encontrar ese corazón. Por el momento creo que no tenemos nada para andar en el agua. Así que por aquí no era. A ver si por aquí. Aquí ya estuvimos antes, paradera del norte. Vamos a ver. No, por aquí no hay nada para nosotros. Miren, aquí otra. Ah, creo que esto se quita con los. Con probando suerte. Ah, me están picando los moscos. Probando suerte se debe quitar eso. Ahorita estamos en el norte del castillo del de Hyrule o algo así. Vamos a poner bombas de nuevo. No sé qué haya de ese lado. Vamos a ver. Es lo que me gusta. Tenemos que investigar para dónde ir. A ver, por aquí no había venido nunca, creo. ¡Wow! ¡Menuda entrada! ¡Es enorme! ¡Y qué vista! Supongo yo que no podemos entrar. ¡Oh! ¡Oh! Es una pieza especial que no tenemos ni la menor idea de dónde esté. ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Vamos a ver por aquí abajo. No, no, no puedo andar en el agua. ¡Soy un niño! ¡No sabe nadar este niño! ¡Estúpido! Vamos a ver por acá. Necesito encontrar huequitos donde meter y brincar. ¿Por acá? Ah, no, por acá ya vine. Por acá ya vine. Ok. Muere, muere. Vamos a buscar. A buscar, amiguitos. Que no nos queda otra. Bueno, por allá. A diablos, directo a su pinche piedra. Bueno, todo esto ya lo vimos. Así que por acá no es. Vamos a ver un poco nuestro mapa. Nos quedan dos piedras. Supongo yo que no podemos ir por la del agua. Debemos ir por la de hierba. Pero bueno, estamos acá cerca del agua, así que vamos a verlo. De todas maneras, checaríamos en el próximo episodio, porque yo no creo que en este. Oh, creo que ya puedo subir por acá. No. No, no puedo. No puedo cruzar por allá. Habiendo tanto pinche hueco antes y ahorita no encuentro uno. Ah, ahí está acá. Ahí está acá. Vamos. Sí. Encontré camino, bosque de los Minish. Encontré un camino. Una mazmorra. ¿Y esto? Oh, es como la anterior. Es como la anterior. Oh, pero aquí no tuve que aventar nada. Oh, qué hermosa. Bienvenido a Fuente de los Héroes. Necesito muchas rupias. ¿Lanzarías tus rupias a la fuente? Ok, de acuerdo. ¿En serio? Piensa que te quedarás sin ninguna. ¿Me das tus rupias de verdad? Sí. Eres realmente generoso. En realidad no necesito las rupias. Quiero ayudarte por ser tan bueno. ¡Oh, sí!
Oh, si has conseguido una bolsa más grande, podrás llevar más rupias contigo. Excelente, gracias. Espero que tengas suerte. Excelente. Estas cosas son muy buenas, sí. Ya podemos llevar más rupias. Ahora sí, a matar cosas. Genial, fue bueno. Fue bueno este camino, no como el anterior. Bueno, el anterior igual. Conseguimos una pieza de corazón. Entonces, no me quejo. No me quejo. Vamos a seguir buscando caminitos. Caminitos de la oca. Ok, por aquí no hay más. Vamos a ver. Es que toda esta parte ya vinimos. Estamos en el bosque Minish. No debe ser por acá. Aquí, esa culebra, ¿qué pedo? ¡Maldita culebra! ¡Muere! La maté. ¡Wow! ¡100 rupias me dio esa porquería! ¡Wow! Con razón fue tan difícil. Vámonos de acá, no necesitamos nada de ti. Imagínense, ya tengo una espada bastante potente y aún así me costó bastante matar esa porquería. Vamos a brincar por aquí, nuevo caminito. ¿Y aquí qué es? ¿Será que aquí pongo una voz o algo? Vamos a checarlo. Bomba. No, pues no. Igual y todavía no podemos acceder a lo que hay acá, ¿eh? Vamos a quitar esto y ya poner este. Sí, aquí parece que todavía no podemos acceder, no importa. Vamos a buscar, vamos a buscar. No quería hacer esto. Miren, esto quería agarrar el otro día. Pero tienes la fuerza sagrada y ahora también el poder del viento. Vaya, hombre, otra vez la misma marca. Sigo sin enamorarme a las explosiones. Siempre dice lo mismo, culero. No sé por qué hablé como norteño, pero bueno. Pero bueno. En esta zona no sé si ya entramos. Vamos a ver. Ah, sí, ya habíamos entrado. Vámonos. Huequitos, ¿dónde están huequitos? Igual y por acá ya podemos cruzar. No sé, no tengo idea para dónde podemos y no. Ok, esto no lo hemos. Igual le probamos un poco de suerte en el pueblo, ¿no? ¿Qué dicen? Vamos a probar un poco de suerte en el pueblo. Bueno, ustedes no me dicen nada porque no me comentan nada en los comentarios. No importa, chicos, no importa. Yo sus mentes. Dice que quieren que vaya al pueblo. Vamos a probar suerte con quien se venga en mi camino. Tú, señora. Señora, voy a probar suerte contigo. Vamos a ver, tengo. Sí, tengo una. Perfecto, las dos piedras de la suerte encajan muy bien. ¿Qué ocurrirá? Vamos a ver qué ocurre. Ok, este lo acabamos de ver. Este lo acabamos de ver. ¿Dónde queda? Ya sé dónde está. Tú puedes probar suerte, amigo. Yo te alcanzo, soy más rápido que tú dando vueltas, bitch. No quieres probar suerte, genial. ¿Tú pruebas suerte? No. Amiga de las gallinas, ¿quieres probar suerte? No, nadie más quiere. A ver, ¿puedo entrar acá? No. A ver, ¿tú quieres probar suerte, chico nerd? No. ¿Puedo entrar acá? Oh, mire, aquí hay cosas. ¿Puedo comprar una bolsa? Vamos a ver, me lo podría llevar, pero trae lo que quieras comprar, no te vayas a arrepentir después. Vamos a ver si esto me sirve. La bolsa cuesta 80 rupias. Es muy útil para que podrás guardar muchas rupias. ¿Quieres comprarla? Sí. Conseguiste una bolsa más grande. Podrás llevar más rupias contigo. Genial. Muchas gracias. Vuelve pronto. Tendrás más de mercancía lista. Ok, ya tengo más rupias todavía. ¿Este escudo será mejor que el que tengo? Parece el mismo, así que no lo vamos a agarrar. Ok, quítate. Ahora ya puedo entrar por acá. ¡Ah, ¡Oh, vieja fea!
Vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Tú quieres probar suerte? ¿No? Vamos a la parte norte a ver qué nos dan. ¿Tú quieres probar suerte, amiga rubia? ¿No? ¿Tú, viejito, lo quieres probar suerte? ¿No? Nadie me quiere. Estoy salvando el mundo. Prueben conmigo. Ok, vamos a buscar el árbol sagrado que sea desagraciado. Este no es. Definitivamente este no es. Vamos por acá, vamos por acá. Me encanta la canción. Me encanta la canción. Es este. Vámonos. Una nueva mazmorra. Oh, genial. ¡Cúrame! ¡Cúrenme! Genial. Ya sabemos que aquí podemos venir a curar, no las veces que queramos. Muere. Muere. ¡Ja, ja, ja! Nadie puede contra mí. Vamos a che. Es que no sé cómo diantres. ¡Qué chingado! ¿Esto me pincha? ¡Ah! ¡Fue un pájaro! ¡Muere! ¡Muere! No sé qué hacer, chicos. No tengo la menor idea. Por aquí venimos. Igual y no teníamos que venir por acá, solo era un atajo, entonces. Entonces, ¿qué? Entonces, no sé. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Pero otra vez la pinche roca esta. Que no la puedo empujar. Por aquí no puedo hacer nada. ¿Y ahora quién me va a decir para dónde ir? ¿Es que tengo que ir con el anciano de los Minish? Igual y sí, ¿eh? Igual y sí tengo que ir para allá. A ver, por acá no. Igual y acá nos podemos convertir. Oh, tú quieres probar suerte. Probar suerte, ¿por qué no? No, no tengo tu pieza, amigo. ¿No quieres otra vez? Sí, la próxima, la próxima. Ya sé cómo es tu pieza. ¡Quítate, culero, perro! Ok, creo que. No tengo idea qué hacer. Aquí hay un gatito. A ver, igual y por acá podría entrar o algo así y convertirme en Minish. Pero creo que todo esto está cerrado. Ah, no, tú estás abierta. Oh. Entonces solo el volteo funciona. Pero no puedo salir de aquí. Y no puedo pasar por acá. Diablos, ¿qué debo de hacer aquí? Ya sé que puedo voltear las cosas estas. ¿En qué otro lado había? A ver, vamos a hablar contigo. Soy capaz de hacer zapatos mientras duermo. ¿Quieres un buen zapatero hoy? No, no me interesa tu vida ni tú. Ok, podemos encontrar más de esos volteados entonces. Vaya, esta tienda no está abierta. Bueno, ¿qué se va a hacer? Volvamos más tarde. Sí, más tarde tampoco va a haber nadie. Vamos a ver acá. ¡Tampoco! En algún lugar, yo recuerdo que había una de esas cosas volteada. ¿Será aquí? Sí. Vamos a probar suerte con la gorda. Señora gorda, ¿quiere probar suerte conmigo? Sí, tengo varias de esas. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Un enemigo. No, un cofre. ¿Dónde está? Hola. Hola. Bosque Minish. Encajan a la perfección. Qué bien, qué suerte. Ya le iré a buscar. Rubia. ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, vamos a convertirnos en Minish. A ver qué pasa. A ver por dónde puedo ir. Oh, aquí hay una entrada, aquí hay una entrada. Vamos a ver qué me dicen estos niños. Este lugar es muy alegre. Se junta mucha gente y se habla.
Muchos temas. Ok, ajá, y eso a mí no me interesa. Tú, tenemos que tener mucho cuidado para que no nos pise nadie. Y no es fácil con toda esa gente. Ah, era todo. De veras. Debería poder subir por algún lado o algo. Oh, miren, aquí hay una salida. ¡Woo! Puedo salir. Genial. Ahora podemos, por ejemplo, a ver, vamos a ver con este gatito. No me voy a comer. Oh, podemos probar suerte con el gato. Gato, 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 gato. Probemos suerte, miau. Venga, venga, miau. No, no tengo. ¡Oh, sí tengo tu pieza, gato! ¡Gato! ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? ¡Oh, se llama Reina el gato! ¿Otro cofre o un enemigo? ¿Qué será? Otro cofre, dos cofres. Ya tenemos dos cofres en lo que es el bosque Minish. Encajan bien, miau. No traerá buena fortuna, miau. Ok, ahora tenemos algunas cosillas que hacer. Podemos cruzar por aquí. Ah, podemos subir con el pajarito. Vamos a ver al pajarito qué nos dice, porque al parecer podemos hablar con los animales. Igual y puedo ir a ver, a hablar con el perro que me tapa el camino. Venga, pío. Genial, sí lo tenemos, sí lo tenemos. Las dos piedras de la suerte encajan muy bien. ¿Qué ocurrirá? No sé si lo dijo el pájaro, pero bueno. ¿Y esto dónde es? Aquí no he ido nunca. Otro. Otra serpiente loca con muchas rupias. ¿Y esto dónde es? Jardines del castillo de Hyrule. Ok. Perfecto, pío, 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 pío. Bueno, vámonos de aquí. Ya tenemos algo que hacer, chiquillos. Mierda, me va a pisar. Uf, creí que me pisaba. A ver, por aquí. No, por aquí no puedo cruzar. Oye, aquí atrás hay un caminito. ¿Será que por aquí puedo cruzar? Sí, sí puedo. Genial. Vamos a transformarnos. Más rupias. Tú, vamos a probar suerte. Probemos suerte. Claro, venga. ¡No! Era esta. Excelente. Las dos piedras de la suerte encajan muy bien. ¿Qué ocurrirá? Estamos probando mucha suerte hoy, ¿eh? Este lugar lo conozco. Otro cofre. ¡Oh! Una entrada. Tenemos que ir al lugar. Este lugar lo conozco. Está cerca. Sí, encajan. Quiero ir a algo bueno. Sí, vamos a ver. ¿Tú qué dices? Ah, podemos probar suerte contigo también. Probar suerte, claro, ahora mismo. También tenemos la tuya. Estamos probando suerte con todos hoy. Eso me gusta. Esto me gusta. En medio del camino Minish. Creo que tendremos que estar investigando en el próximo capítulo el bosque Minish, porque tenemos tres cofres allá. ¿Ustedes, chicos, cortadores? ¿Nada? Bueno, vamos a salir de aquí. Nos quedan poco más de un minuto. Vamos a hablar con este señor. Se me ha dado muy bien moldear figuritas. Qué interesante, de veras. Ah, aquí esto ya lo habíamos abierto antes. Ah, no. Soy un gran coleccionista de caracolas misteriosas. Si consigues una, tráemela y te daré a probar suerte en la rifa de figuras del Club Minitendo. ¡Ja! ¡Qué genial! ¿Tienes una caracola misteriosa? ¿Qué te parece si te la intercambio por una oportunidad para conseguir una figurita de la rifa del Club Minitendo? Sí. ¿Cuántas caracolas quieres usar en la rifa? Cuantas más uses, más posibilidades habrá de tener una figurita, aunque que aún no tengas. Ok, tengo, con usar una te da el 100%, así que como es la primera, vamos a ganar una. Yep, esto me gusta. A ver qué me da. Tiene cara de huevo de Yoshi, ¿eh? Peat Hat. Aparece en el Monte Gol y otros sitios. Tiene forma de hoja y usa ¿el qué? El jarrón mágico para hacerla crecer. Usa el jarrón mágico para hacerla crecer.
para hacerla caer. Hay una versión de este enemigo que utiliza bombas. Okay. ¡Enhorabuena! Colocaré las figuras que te toquen en el mueble de la izquierda. Que puedas verlas siempre que quieras. Ok. Van a estar aquí. Ok, es como un bestiario entonces. Vamos a ver qué más. Vamos a usar. ¿Quieres volver a probar? Suerte, sí. Tenemos un chingo de estas cosas. ¿Quieres usar la rifa? Sí. Cuando me uses más boludez, bla, 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 bla. Vamos a usar 3. Muy bien, tira la palanca y que no te salga. Ya. ¡Ay! Otro huevo de Yoshi. ¿Qué es? ¿Qué será? Sal y pimienta, panaderos de Hyrule. El pan se vende en nueve de la suerte. Ajá, genial. ¡Excelente! ¡Enhorabuena! Tengo la figura de bla, 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 bla. Ok. Entonces, las caracolas sirven para eso. Y yo voy a ir dejando por aquí el capítulo, chicos. Espero les haya gustado. Un poco de investigación y probando suerte por todos lados. Creo que el siguiente lugar a donde debemos venir es aquí. Así que por aquí lo vamos a dejar. Yo me despido. Hasta la próxima. Recuerden dejar su like y su comentario en el video. Y suscribirse si no lo han hecho. Recuerden que todo esto es gratis. Así que compartan el video y dejen su like. Hasta la próxima. Yo me despido. Soy Gandaya69. Bye.